Hola, en el vídeo de hoy os voy a hablar acerca del huevo. Huevo sí, huevo no. Un alimento tan natural y tan ancestral como el huevo realmente nos puede producir patologías cardiovasculares, nos puede subir el colesterol e inducirnos a infartos a largo plazo, o puede ser beneficioso, como dicen muchísimos nutricionistas o como dicen muchísimos preparadores en torno al fisioculturismo, que pueden decantarse por poner muchísima cantidad de huevos, incluida la clara e incluida la yema, en la nutrición de sus atletas. La realidad es que la mala fama del huevo gira en torno a la yema por su alto contenido del colesterol. Pero los estudios científicos y la medicina demuestran cada vez cómo el colesterol es una molécula fundamental para el organismo. Actualmente, cuando una persona tiene un colesterol de 300, de 280, de 350, inmediatamente generalmente se le medica con las estatinas. Las estatinas son un tipo de fármacos que reducen dramáticamente y de forma muy rápida el colesterol en el organismo, y a esos niveles quizá puede ser recomendable darlo en una hipercolesterolemia familiar, pero existen, por ejemplo, bastantes efectos secundarios de la reducción del colesterol en sangre. A partir del colesterol formamos hormonas sexuales, como es la testosterona en el caso de los hombres, el estrógeno, la progesterona en el caso de la mujer. A partir del colesterol formamos cortisona, que es una hormona antiinflamatoria fundamental en el organismo, y otras hormonas esteroideas. A partir del colesterol, la funcionalidad del cerebro, nuestro cerebro es un 95% grasa en su forma seca, entonces en el momento que retiramos moléculas de colesterol, el funcionamiento cognitivo de nuestro cerebro también empieza a caer. La composición de las membranas celulares es grasa también. Entonces, con esto os quiero decir que muchas veces hemos acusado al colesterol como la molécula o la peor molécula en relación a los accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, pero ahora se está viendo como el colesterol no es el malo de la película. Existen más procesos vinculados a la oxidación de las proteínas de la capa íntima de la arteria, a la subida de la homocisteína, a la hipertensión. En definitiva, los procesos cardiovasculares son multifactoriales y el colesterol solo es una de las moléculas que podrían estar vinculadas. Por otra parte, se sabe cómo cuando una persona tiene el colesterol muy elevado, la práctica totalidad de ese colesterol deriva de la producción endógena del hígado, no de la que nosotros estamos consumiendo. Entonces, ojito con esa teoría que versa alrededor de las altas cantidades de colesterol que tiene la yema del huevo. Por otra parte, ¿tiene nutrientes el huevo y nutrientes específicos y esenciales que puedan ser beneficiosos para una persona y en específico para un deportista? Sí, la clara del huevo tiene todos los aminoácidos esenciales, los 9 aminoácidos esenciales que nos van a favorecer la construcción muscular, nos van a favorecer recuperarnos de los estragos musculares y nos van a favorecer hipertrofiar a nuestro organismo. Por eso, la proteína derivada de la clara del huevo es fundamental, o sería un alimento evidentemente esencial para favorecer todos estos procesos hipertróficos dentro de nuestro organismo. Dentro del huevo también podemos encontrar vitaminas como la vitamina A, la vitamina D. Sabéis la importancia de la vitamina D para favorecer la producción de testosterona, la niacina, que es la B3, la B1, la B5, la biotina, B9, B12, un complejo B evidentemente importantísimo para el anabolismo muscular. El huevo también tiene altas cantidades de minerales como el zinc, como el hierro, como el fósforo, ¿vale? Importantísimos minerales también para la regulación hormonal de nuestro organismo. Entonces, en cuanto a macro y micronutrientes, ¿vale? Por esos aminoácidos esenciales, en cuanto a macronutrientes y micronutrientes, los minerales y las vitaminas, el huevo es un fundamental alimento en cuanto al aporte de nutrientes que nos van a mejorar nuestro estado físico, nuestra salud y nuestra capacidad de mejorar la producción de proteína y de recuperarnos de los estragos musculares. Y hay en específico un sustrato que tiene el huevo, que es la colina. La colina es fundamental para la funcionalidad de nuestro organismo
y en específico para un deportista. Gracias a la colina podemos fabricar acetilcolina. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado lo que es la acetilcolina. Es un neurotransmisor, una molécula que favorece la conexión entre los nervios y los músculos, la conexión neuromuscular, algo que vamos perdiendo con el paso de los años, la capacidad de reclutar unidades neuromotoras para que las contracciones musculares y la exposición al ejercicio sea cada vez más efectivo. La molécula que se encarga de realizar el impulso nervioso y llegar a la placa motora y realizar esa inervación es la acetilcolina. Hay dos formas de subir la acetilcolina, con colina, que principalmente lo podemos encontrar en el huevo, y con lecitina de soja. Por eso muchas veces que a las personas les digo que consuman huevos, en ese momento también les digo que pueden tomar una cucharada de lecitina de soja. Eso tomado en el desayuno nos puede favorecer un aumento de acetilcolina para el resto del día y evidentemente de cara al entrenamiento posterior. La colina, por otro lado, nos baja los niveles de homocisteína. La homocisteína es una molécula que puede ocasionar rigidez en las arterias y en las arteriolas, lo que a largo plazo sí que puede producir accidentes cardiovasculares. Entonces, fijaos la paradoja. Normalmente se ha intentado quitar el huevo para evitar subir el colesterol y evitar accidentes cardiovasculares, y resulta que el huevo es el alimento que más cantidad tiene de colina. Y la colina es una de las moléculas que más nos va a favorecer la prevención de accidentes cardiovasculares por la reducción de la homocisteína y la mejora en la elasticidad de las arterias. ¿Vale? Y vuelvo a incidir en la importancia del colesterol. Normalmente yo, cuando le he dado a cualquier paciente o yo mismo consumo los huevos, el nivel de colesterol no se me ha elevado, aunque es algo fundamental que sepáis el horario en el cual es mejor consumir el huevo. La colesterol sintetasa, que es una enzima que se encuentra en el hígado, funciona generalmente por la mañana. Si nosotros consumimos huevos con la yema por la mañana, estamos realizando un aporte externo de colesterol, de forma que el organismo va a sentir que existen suficientes cantidades de colesterol y va a producir una inhibición de esa enzima hepática para que no se produzcan durante horas la producción endógena que se estaba realizando de colesterol. Con lo que, como yo he visto en muchos pacientes, con el consumo de uno o dos huevos duros por la mañana, con la yema incluida, incluso hemos visto a largo plazo una reducción de los niveles de colesterol, incluso un aumento del HDL, que es el colesterol comúnmente conocido como bueno.